El Colegio de Enfermería de Alicante ha retomado la organización de la fiesta infantil de Navidad tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia. Una jornada que, como ya es tradición, se celebra por los diferentes hospitales públicos de la provincia y que ofrece una tarde de diversión en un entorno como es el de un centro hospitalario. Que los niños vean que pueden venir a un sitio que pues que igual tienen de referencia de alguien que ha venido o porque ha estado muy mal o enfermo, pero que también les da a ellos alegría y que se puede hacer una actividad lúdica, pues creo que es sí, importante y sobre todo por hacer partícipes a los niños que puedan estar ingresados. Lo que se intenta es que por lo menos en casi dos horas que dure el espectáculo desaparezcan barreras. Los niños juegan, los padres están con ellos y esa alegría de ver feliz a un niño es lo que más une a los mayores. CECOVA Televisión asistió al Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante para comprobar cómo de bien se lo pasan los niños junto al gran mago Eddie y su obra Reencuentro con mis amigos música, coreografías, eh, magia, eh, cuentos, es una mezcla de todo donde los niños participan en todo momento, tanto en la magia como en los bailes y se lo pasan en grande, llevamos juegos, todos siempre estáticos en el en el lugar, ahí es donde bailamos, donde jugamos, donde... y luego como premio final, pues repartimos chuches y globos para todos los niños. Diversión asegurada para los niños ingresados y para los familiares de los profesionales sanitarios, en un momento en el que la ilusión de la Navidad inunda los ojos de los más pequeños de la casa. Eddie sigue su trayecto por los hospitales de la provincia y llegará esta tarde 28 de diciembre al hospital de Orihuela, el 29 de diciembre a Elda, el 20 a San Vicente y finalmente el 3 de enero al hospital de San Juan.